¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a De Mi Barrio a Tu Cocina. Yo soy Lalo Elizarrarás y hoy voy a guisarles una bebida bien pasada de lanza. Es bebida, es digestivo y es gourmet también, ¿no? Es gourmet. Hoy para todos ustedes vamos a hacer un carajillo de barrio. Pues banda, acompáñenme por los ingredientes y regresamos a guisarlo. Cámara. Bandita, ya conseguimos todo el poder aquí. Los ingredientes que vamos a utilizar son un Nescafecito de sobre. Este ahí me costó 10 varos, pero pueden encontrar algo más barato. Fue lo más barato que encontré yo. Unos dulcecitos Tommy para darle ese sabor a café y gourmet y dulcecito chingón. Cuatro, con tres o cuatro, dependiendo lo que les guste de dulce. Unos hielitos, un pepsilindro. Este lo acabo de lavar para hacer para shakear aquí todo chido. Pues ahí lo que tengan con tapa, ustedes úsenlo. Si nada más tienen su bote de helado, pues esperen a que se acaben los frijoles, vacíenlo chingón y ya ahora sí lo usan para agitar este pedo. Y el invitado especial, el Tonallita, papi, el Tonallita. El edición fresón, el de bolsillo, ¿no? Ya se la saben, gente. El primer paso es echar los ingredientes en el plastishaker. Primero vamos a aventar los hielitos, ¿no? Unos 5, yo creo. 5 o 6 hielitos. 5 hielotes le vamos a poner. El siguiente paso es preparar nuestro café. Sacamos nuestro vasito. Este sí es de licor de 43, ¿eh? Miren cuántos nos faltan, México. ¿Cuántos? Le echamos el cafecito. Ay, güey, me trabé. Ah, qué asco, güey. Le echamos el cafecito. Así ya no queda generoso, ¿no? Agarramos con nuestro medidor una tapita de agua para echarla aquí al café. Ahí quedó. Y con una cucharita le meneamos chido. Ahí está, el meneito es bien importante, ¿eh? Para que el café llegue a todos lados, gente. Ahí está. Le echamos el café a nuestros hielos. Lo volvemos a vaciar para que se lleve esto, ¿no? También. Que rasque chingón, otro meneíto ahí y de vuelta. El siguiente paso es darle el toque gourmet con nuestros dulces Tommy. Yo escogí de los dos aquí un campechanito, ¿no? Este que es un poquito más claro y este otro que es lo mismo pero con otra envoltura distinta, ¿va? Cambiar la presentación también es importante, gente. Echamos aquí otro de uno y el último. El siguiente paso, con nuestro medidor le vamos a echar una tapita de Tonayan aquí. Sacamos el poderosísimo. ¡Oh, cabrón! Está perrón esto. Es un traguito, ¿no? ¿Ya sí? Sí, un traguín, ¿no? Como no queriendo. ¡Oh, la verga! ¡Oh! ¡A la verga! Me estoy fuerte esa mierda. Y acabarlo rápido, ¿no? Para que se pase el mal sabor de este. Le echamos aquí nuestro clarasol a la tapa. Y luego se lo vamos a echar aquí a nuestro plastishaker. Se cayó un poquito, pues lo recompensamos, ¿no? ¡Oh, la verga! ¡Oh! Ahí está. Cerramos el Tonallita, lo guardamos para las visitas, por si ahorita se ocupa un carajillo, aquí lo tenemos. Y lo vamos a agitar durante 30 segunditos, ¿no? Iba a ser un minuto, pero para ustedes se los dejo en medio, ya saben, ¿no? Yo creo que ya quedó, ¿no? Ya quedó, pues ahora sí llegó la hora chida de servirlo. Hasta salió para dos, ¿eh? Para tu itacate de una vez. Pues otro vasito, ¿no? Nos lo servimos los dos de una vez. Como que este le serví más, ¿no? Ah, pues aquí están todas las golosinas, no eran hielos, güey. Sí. Hay que quitarle unita nada más. Bueno, dos, ¿no? Ya picados aquí. Ahí está, ahora sí. Llegó la hora chula, mi gente, la de probar nuestro carajito. Vamos a darle, sí. Sí, huele fuertezón, ¿eh? Sí siente el chingadazo cuando lo hueles, pero vamos a ver qué tal sabe. Saludcita. Pues fíjense que bien, ¿eh? Sí está chingón bien, sabe chido, sí, se siente el dulcecito, ese toque que le da golosina. Y como siempre, la magia que tiene esta gran bebida. A la bebida que se lo eches con lo que lo combines, nunca te vas a ver a que compraste un pomo de 12 pesos, nunca. ¡Hola, ver! Bandita, pues ya se la saben, para la próxima que acaben su comidita acá fresona con su morra. Acabandito, después de llevarle su postrecito, vámonos. Llegas con tu pinche carajito. Y se va a poner pasado de lanza. Y sí pone, ¿eh? Sí, luego pone esta madre. ¿Cómo chingados no? Banda, este guiso yo se los preparé con mucho cariño de mi barrio a su cocina. Síganme en todas mis redes. Sigan las redes de Casa Comedy. Suscríbanse al canal. Y nos andamos viendo pronto. Cámara. Ah, los dulces también, ¿no? Oh, bueno. Ahora sí que carajo, ¿eh? Mm.
carajito.